Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en el primer lunes del mes de marzo, tercer mes del año, Enrique García. Sí, efectivamente, qué forma de empezar el mes de marzo después de una zarandeada en lo más amplio sentido este fin de semana, Exactamente, ¿verdad? En todos exactamente. los órdenes, qué bueno que ya estamos aquí y la ciudad sigue en pie. Después de la tempestad. ¿Cuál de las No dos? digo, ¿será cierto que después de la tempestad viene la calma? Bueno, la hidrometeorológica posiblemente. La otra como que todavía tiene tumbos y No, retumbos y ahí va, ¿no? eso va para largo, pero de todas maneras, por fortuna, ni una ni otra nos impiden llegar al auditorio de todo el estado a través del canal 154 en esta cita de todos los días en punto de las 12 del día y en esta producción que es autoría de Agencia Fronteriza de Noticias, una agencia líder en el noroeste del país. Así, este lunes 3 de marzo de 2014, en el programa AFN Político y algo más, estamos de nueva cuenta aquí transmitiendo, como bien dice Enrique, a través del canal 154 de CNR Noticias, el canal metropolitano de Baja California y también a través de nuestro portal de internet en el www.afntijuana.info. Aquí estamos ya listos para hablarles de este fin de semana que tuvimos ahí tan azaroso. Que hubo pues De mucho todo. que, exacto, de todo, mucho que comentar, una tormenta que no terminó así convirtiéndose en la gran tormenta que se había señalado, creo que cayó poco más allá de una pulgada de agua, Sí. creo que fue más tronante la tormenta política que se adelantó, que llegó antes de la meteorológica, de la hidrológica y que Sin duda. golpeó allá por la zona del río con mayor énfasis, ¿no? Sí, definitivamente, y por fortuna para los tijuanenses sobre todo, esta tormenta llegó cuando mucho más o menos a la mitad de ¿De lo cuál hablas? pronosticado, la hidrometeorológica, ¿verdad? Si no, quién sabe cómo Y lo estaríamos. bueno es que hay canalización del río, Lo porque si no hubiese obra de bueno. canalización, pues ahí en la zona del río hubiera reventado más de lo que No me reventó, ¿no? recuerdes, ¿No? no me Bueno, no, vamos a recuerdes hablar primero porque... de la primera y después, oye, primero de la primera y segundo de la segunda. Hombre, me Así. parece muy bien, genial, ¿Te ¿eh? fijas qué lógica? Oh, ¿Te fijan qué sí. lógica? Me Primero de la primera apabullaste. y segundo de la segunda. No, vamos a hablar Lo primero es primero lo primero y lo y lo segundo segundo es es lo lo segundo, segundo. ¿verdad? Y lo último ya lo Sí, último. porque como dijo la abuela El sabia, famoso. sí, si no, no. No, no. O como diría la chimoltrufia. Ah, ¿Para sí, qué le digo claro. sé que sí, no, ¿verdad? ¿Para qué? Mire. No, y hablando en serio, vamos a hablar primero de la pues hidrológica, de la meteorológica, de aquella que nos cayó así con bastante agüita Sí, mire. en esta región. En toda la zona costa, en Ensenada, hubo Ah, qué problemas, hubo bárbaro, problemas, ¿eh? hubo personas damnificadas que tuvieron que sacar del área del Sauzal. Ya podemos decir que creo que se presentó con más fuerza, porque además también efectivamente llegó como tormenta, porque traía fuertes vientos. ¿Cómo no? Y como ha ocurrido, para quienes tienen memoria, justamente en el mes de febrero, en años pasados, estos oleajes enormes que han destrozado el malecón en playas de Tijuana son del mismo tipo de los que esta vez han pegado en Ensenada y causado en la costa daños impresionantes, ¿eh? Y desde luego en el Sauzal, que eran, ¿qué? 20 mil desalojados, una cosa así. Fue una Impres cantidad bastante impresionante importante. esto. Hubo, pues, obviamente, movilización de autoridades. Claro. ¿Por qué? Porque los daños fueron fuertes. En el resto del estado, pues, podemos decir que lo de siempre, ¿no? Pues, postes no caídos del todo, pero sí que se ladearon. La principal afectación en las calles, como siempre, con un caos vial muy fuerte, con muchos choques, porque la gente sigue sin saber cómo conducirse En en estas estos días, condiciones, ¿cómo porque no? siguen pisándole al freno como si se tratara de un día normal, un día soleado, y pues vimos choques espectaculares Ah, que ¿cómo se dieron, no? uno que otro también damnificado, pero fueron desalojos preventivos, no vimos las inundaciones que se han No. registrado en otras ocasiones, hasta ahorita no se han caído cerros. Como ¿Cómo? también ya se estaba dando, Claro. que también hemos visto Que que, es una consecuencia sí, posterior. exactamente, después de que pasan las lluvias empieza ahí
El deslizamiento. Exactamente, a deslizarse la tierra y luego pueden presentarse estos acontecimientos. Sin embargo, ahora no ocurrió. La autoridad instaló la mesa de emergencias, estuvieron trabajando bastante bien hasta donde tenemos entendido, pero también el agua pues fue benigna con nosotros, no cayó en la cantidad que se había anunciado. Se hablaba de prácticamente Señor. 5 pulgadas de agua que estarían cayendo en la región y dicen que apenas poco más de una pulgada, ¿no? Fue lo que nos llegó aquí. Sí, efectivamente, andaría por el orden del 40-50% de lo pronosticado para fortuna de todos nosotros, ¿verdad? Sobre todo porque quienes ya tenemos algunos ayeres viviendo en esta ciudad y hemos visto verdaderas tormentas y emergencias hidrometeorológicas como la del fines de los 70, por ejemplo, los 90, principios de los 90 y fines de los 90, sabemos lo que a esta ciudad le puede ocurrir. Entonces, mire, creo que no nos fue tan mal, la verdad. Así es. Y tampoco el ayuntamiento, porque se había preparado el gobierno de la ciudad para atender este tipo de emergencia, se instaló el comité con toda anticipación y considerando que Jorge Estiazarán, el hombre que despacha como alcalde, es alguien familiarizado con las Conoce, emergencias, claro. conoce de estos temas y eso también, eso le abona pues al control de parte del gobierno de la ciudad en una emergencia de esta naturaleza. Y dentro de esta tormenta les cae la otra tormenta, precisamente en los preparativos de pues esta emergencia que se estaba anunciando que viviría la ciudad, pues llega el síndico procurador y así sin más ni más les descuenta o les deja Un sin descontón. circular un descontón que le da ya la administración municipal, porque primero, y ya lo comentaste tú el viernes pasado, Enrique, primero viene y pues suspende a dos directores del área de obras por, según esto, irregularidades en torno a la obra que se está llevando a cabo, desarrollando en la zona central, en la calle Segunda, donde se está haciendo una repavimentación con concreto. Y pues luego, de manera sorpresiva, trasciende que también decide la suspensión indefinida y sin goce de sueldo del secretario general del ayuntamiento, todavía secretario general del ayuntamiento, porque ya regresó, también luego ya lo comentaremos y creo que también tuviste oportunidad de darlo a conocer en esa ocasión. ¿O no fue el día siguiente? Fue Sí, hasta el día siguiente, ¿verdad? porque tardó el Sí, procedimiento. porque ese día fue Lo cuando se le suspenden. suspendió y bueno, esto cae de sorpresa porque pues sí hemos sabido de enfrentamientos que se han dado entre síndicos y alcaldes, sobre todo desde que se le dio ese peso a la figura política del síndico, desde que se habló que tendría que ser alguien que fuera electo también por la población y ahora en esta ocasión que fue por un acuerdo político, pues ya hemos visto este tipo de enfrentamientos y no solamente en Tijuana, en Rosarito, en Tecate, en otras partes se ha dado, pero no se había llegado al extremo de quitar, de tumbar al hombre, al segundo hombre más importante en la administración municipal, como fue en el caso de Bernardo Padilla. Claro, sí, evidentemente estamos ante un caso inédito porque aún el caso anterior que ha sido manejado como un referente en este sainete, que es el enfrentamiento entre el síndico en su momento, Marco Antonio González Arenas, y el alcalde Francisco Vega de la Madrid, que eran ambos del mismo partido, la verdad es que ni aquel episodio tuvo la connotación que tiene el que acabamos de presenciar este fin de semana, Claro. ¿no? Entonces, lo cierto es que mucha gente esperaba o esperaría que siendo el síndico en esta ocasión de otro partido político contribuiría a un sano equilibrio y una garantía, pues porque siendo alguien de un partido distinto estaría más vigilante del cumplimiento de las normas por parte de los servidores públicos. Pero esta intención se perdió desde el momento en que se le puso nombre y apellido a quien estaría al frente de la sindicatura. ¿Por qué? Porque ya se hablaba de una revancha con la que venía el actual síndico por aquel enfrentamiento que se dio Contra. entre exactamente su hermano, que era el originalmente designado, Miki Ledezma, para ser el síndico, con el anterior alcalde de la ciudad, Carlos Bustamante Anchondo, e inclusive con el actual alcalde Jorge Astiazarán. Con el anterior alcalde, porque hablaban de que había molestia, había rencor, había coraje,
porque le habían sido clausuradas sus o algunas de sus carteleras y se le había exhibido como un hombre que no cumplía con sus obligaciones para con la ciudad. ¿Por qué? Porque tenía un adeudo enorme, como lo estamos viendo que ocurre con prácticamente todos los que están Caramba, en sí. este negocio, ¿no? Eso provoca que lo tumben de esta candidatura y también él lo atribuye al actual presidente municipal porque siente que no lo apoyó en esa intención de llevarlo dentro de la planilla. Y cuando parecía que ya tenían resuelto ese tema, pues bueno, le salen con la sorpresa de que, ok, la posición es nuestra, Partido Verde, nosotros vamos a decir quién es, pues aquí va este otro, y resulta ser que ponen al hermano de quien sería originalmente el síndico, que es Así ahora es. Arturo Ledezma Romo, y pues bueno, se habla desde entonces que pues se reúne con un grupo con la intención de, en el primer momento, pues darle una sacudida a ambos personajes, con Sí. razón o sin razón, pero decían viene con la espada desenvainada para hacerles la vida de cuadritos a estos dos políticos. Entonces, desde ahí le quitas pues la autenticidad que podía tener con su nombramiento. Pero luego no solamente eso, sino que también ante a este problema, a este escándalo, se le suman las declaraciones muy fuertes que hace el alcalde Jorge Astiazarán Orsí, que al día siguiente aparece en la reunión del Cabildo y hace una denuncia en el sentido, y así lo dijo abiertamente, de que lo estaba extorsionando Arturo Ledezma, de que estaba exigiendo el 50% de supuestos 80 millones de dólares que tendrían que entrar por negocios ilícitos y que eso pues no lo iba a permitir, que no lo podía probar porque no tenía manera de hacerlo, ya que no acostumbra a grabar a las personas que se reúnen con él, pero que era su palabra empeñada en este sentido. Por una parte dices, interesante, es bueno, pero esto vino a hacer que el problema, creo yo, creciera a tal grado y alcanzara tal magnitud que ahorita, aunque están reunidos en sesión especial, en comisión especial, donde ahora sí está Arturo Ledezma, pues yo le veo muy difícil una salida rápida y una conclusión que pueda convencer Claro. a la ciudadanía, que nos pueda convencer de que pues tenemos representantes que realmente quieren trabajar por nosotros. Esto ya como que se hizo Ya se todo un, si contaminó. se contaminó, se hizo todo un Ya. merequetengue, ¿no? Sí, ya se contaminó. Evidentemente, el síndico queda debilitado después de esta denuncia del alcalde. Bien lo dijo el alcalde. No tiene elementos para proceder penalmente o presentar una denuncia formal, pues porque es su palabra contra la que pueda esgrimir el síndico. Está apelando a la denuncia política. Y cuando uno se preguntaría, bueno, ¿cómo carambas el presidente municipal no procede desde el primer momento, considerando que siempre dijo en campaña que él iba a ser inflexible? ¿Por qué desde el primer día no denunció? Y recordarle que las autoridades con frecuencia nos dicen a los ciudadanos, aquel que sabe de la comisión de un ilícito y no lo denuncia se convierte en cómplice. Pero luego uno escucha los argumentos del alcalde y dice, bueno, pues tratamos de resolver por la vía política primero esto, apelamos a todas las opciones, hablamos con el líder nacional del Partido Verde Ecologista y aparentemente esto no funcionó. Entonces le queda el recurso, válido diría uno, al alcalde De la denuncia de la pública. denuncia pública y la Sí. denuncia política, y en este contexto, pues estamos frente a un hecho todavía mucho más delicado. No quiere decir que las denuncias del síndico no procedan y deban detenerse, no, esos dos expedientes seguramente deben desahogarse, pero este otro, que es Es de más grave. extrema gravedad, amerita un procedimiento y amerita acción, ¿eh? Es que aquí hay errores, errores muy fuertes. Y creo que desafortunadamente las dos partes también. Sí, claro. Uno, primero, Arturo Ledezma debió haberse despojado de cualquier interés o cuestión personal que lo llevara a estar argumentando ante o comentando ante varias personas que iba a proceder en contra de estos personajes. Y luego, no solamente él, sino sus gentes, las gentes de las que se rodeó, que andaban pues aquí y allá. Diciendo que ahora sí venimos y ahora nosotros vamos a hacer la ley, proclamando cosas que no deberían. Tú sabes que mucha gente
por la falta de capacidad o experiencia política, Claro, caen en eso, de claro. inmediato se crecen. Lamentablemente hay quienes han dicho que Arturo Ledezma es un hombre que no tiene el carácter, la capacidad para un cargo de esta naturaleza y se deja llevar, se deja guiar, en este caso por sus asesores. Yo siento que donde se va a romper el hilo va a ser con el asesor. Ya se Claro. están dando señales, Rubén no se Salazar se va a presentó, ir. sí, se va a ir, lo van a No, sacar no tiene vuelta de hoja y esto. va a ser, siento yo, el que va a cargar con la responsabilidad o el señalamiento de haber sido el corrupto, el que trató de negociar, de extorsionar, y no vamos a saber si fue por sí mismo o porque realmente, como dicen los Ledezma, estaban metidos en esto. Por eso es grave por esa parte. Luego, Arturo Ledezma procede en contra del secretario general de gobierno de una manera que me parece irregular, aunque tenga fundamento según esto lo que presentó. ¿Por qué? Porque este tipo de casos son asuntos administrativos que bien debieron desahogarse antes en lo interno. Él debió haber hablado con el alcalde, debió haber investigado, debió haber hablado con el propio Padilla para ver qué es lo que había ocurrido en este sentido, porque no lo está acusando de haber robado, no lo está No. acusando, sino simple y sencillamente que aprobó unas liquidaciones que fueron indebidas. Ahí tendría que haber escuchado si efectivamente él lo solicitó, si la persona que calculó lo calculó mal, si en un momento dado hubo o no un dolo, pero sin entrar a la negociación o a la discusión, para que no se escuche mal, sin entrar a la discusión, él fue y cortó de tajo. Y eso no se hace porque los mismos síndicos pasados que dicen en estos casos, lo que procede es actuar y exigirle a las personas que fueron liquidadas indebidamente que regresen el dinero, como ya ha sucedido en otros hechos de esta naturaleza. Pero aquí no, aquí se fue directo a golpear a la administración municipal y ahí dices, hubo una actuación indebida o una actuación nacida de una inexperiencia política. ¿Qué es lo que puedes pensar en ese sentido? Sí, bueno, mira, uno esperaría que en el ánimo constructivo de garantizar una buena administración, el síndico, aún dentro del ejercicio de sus facultades plenas y libertad para tomar decisiones como lo que es el procurador municipal, tendría que buscar por lo menos un acercamiento previo con el alcalde, un mínimo de cortesía Claro. política, y decirle, alcalde, ¿sabes qué? Perdóname, te estoy avisando. No voy a parar esto, esto es lo que tenemos. Lo hago yo, lo haces tú. Aquí está, te estoy avisando para que te prevengas. Aparentemente no hubo la intención y esto podría haber evidenciado un acto doloso de parte del síndico. Insisto, independientemente de si es efectivamente real esa irregularidad que se encontró. Y si es así, pues alguien tendrá que pagar las consecuencias de eso. Igual en el otro caso de la obra contratada. Pero evidentemente lo que está aquí a discusión es la actitud y la disposición del síndico que no existió aparentemente y sí el afán de pues de actuar tal vez incluso con dolo, ¿no? Pues dices, puede ser dolo o puede ser inexperiencia. Las Puede dos ser que de cosas también. verdad quiso hacer las cosas bien y Puede por ser. eso presentaron documentación y por eso una relatoría y por eso supuestas pruebas, pero no puedes proceder de esa manera cuando no estás hablando de un delito. En un momento dado, si hubiera sido un delito, procedía presentar la denuncia ante el Ministerio Público y Puede que se ser. haga la investigación, pero al mismo tiempo tienes que notificar a la cabeza de la administración, porque ese tipo de cosas, como quiera que sea, pues desequilibran la función pública. Y decirle, ¿sabes qué, alcalde? Mira, está pasando esto, hay un delito, si tú quieres verlo así, hay un delito, Claro. y quiero decirte que lo voy a presentar. ¿Me acompañas o me aviento? Sí. Pero no lo hizo, como que le asestó el golpe de sorpresa, como que dice, Sí. aquí va lo mío y aquí está lo que yo te puedo hacer. Yo creo que el síndico también tiene problemas con el tema de la experiencia. Bueno, ¿quién no lo tiene en la administración entrante? Mucha gente, el propio alcalde, es obvio, ¿no? Nunca había sido alcalde. Este síndico tampoco había sido síndico y hasta donde yo había escuchado antes, bueno, este hombre andaba buscando a ver aprender cómo funciona el cabildo porque ni siquiera eso sabía. Y eso es comprensible, pues, les pasa a todos. Lo que se cuestiona en este caso, pues, es el aparente dolo, Claro, ¿no? Y la claro. intención de golpear
Y esto estaría de alguna manera comprobando o fortaleciendo la versión del alcalde de que hubo una actitud de revancha o de extorsión. Bien, si en los dos casos, y creo que en esto coincidirías, en los dos casos hay alguna irregularidad que se deba castigar, seguramente se tendrá que Así procesar es. por vías separadas, pero el otro asunto es de extrema gravedad. Porque ya no puede seguir siendo síndico municipal un hombre al que se le ha perdido la confianza de esa manera. Yo, discúlpame, yo sé que el doctor Jorge Estiazarán no es una blanca palomita tal vez, pero yo no lo creo capaz de mentir, ¿no? Y de hacer ese tipo de afirmaciones como las que hizo en conferencia de prensa, sin que hubiese algún sustento. Y no puede una administración seguir funcionando con alguien que aparentemente incurrió en esas irregularidades o en ese francamente acto de pillería, pues, ¿no? Y de entrada, me parece que tendría que irse el contralor de la sindicatura y el asesor, que fue un regidor del PRI, ¿no? Que es ahora asesor del síndico y que seguramente se van a ir en cuestión de horas, ¿eh? Claro, y van a ser los primeros y tal vez los únicos que salgan. Yo estoy de Posiblemente. acuerdo contigo en que el síndico procurador debe salir también, Debería. porque alguien me decía con mucha razón. A Bernardo Padilla lo están acusando de un manejo administrativo Irregular. irregular, equivocado, pero no de ser Pillería. corrupto ni de pillerías. A Jorge Astiazarán se le puede acusar de inexperto, Claro. de que le faltó colmillo político, Claro. pero no se le está acusando de irregularidades, ni de pillería, ni de corrupción. Así es. Pero al síndico sí. El señalamiento que hizo el alcalde fue definitivamente muy grave. Fue muy, muy delicado como para darle cerrojazo y decir, aquí no pasó nada, todos nos equivocamos y se va el asesor. Aquí se tiene que, o el abogado, o quien quieras tú, los colaboradores del síndico. Aquí tienen que decir efectivamente qué ha pasado, porque las declaraciones del alcalde ponen en el sentido que desde un principio, como bien lo dijiste, y esa es la otra parte, primero quería enfocarme a la actuación del síndico en cuanto a las suspensiones, pero la Claro. otra parte es esta, que dice, desde que inició la administración me estuvieron presionando sobre esto, me estuvieron diciendo esto, y tratamos de conciliar de manera política hasta que llegó el momento en que ya no pudimos. No ha faltado quienes critiquen al alcalde por esta declaración, que si dices fue una declaración políticamente incorrecta, yo estaría de acuerdo que fue políticamente incorrecta. Pero también estoy de acuerdo contigo en que es un hombre al que su palabra se le reconoce, tiene validez su palabra. Y si tú me dices, ¿a quién le crees? Así como diría la profesora Gordillo, ¿a quién le, usted le cree allá a Madrazo? ¿A quién le ¿A concedes el beneficio de quién la le concedes duda? el beneficio de la duda? Yo te diría, si me dices, ¿le crees al alcalde o le crees a Ledesma? Yo te diría, pues al alcalde, definitivamente. Pero también me preocupó la declaración que dio, porque prácticamente está avalando el hecho de que en las administraciones, por lo menos municipales, pues ha existido pillerías y ha existido irregularidades. Cuando dice, yo tenía conocimiento de las leyendas urbanas y sabía, pero no me había dado cuenta hasta ahora en qué llego. Yo creo que más bien, no sé, debió haber dicho, si hemos escuchado estas leyendas urbanas, sabemos, o se dice esto y esto. Sin embargo, el síndico se la creyó y pues pensó que así era y vino y exigió. Pero prácticamente se llevó pues a todos los exalcaldes de Impresionante. esta declaración, porque es decir, pues sí se ha hecho a nivel institucional, y como pueblo te queda un sabor así Muy mal, de ¿eh? que qué terrible, qué está pasando. Yo creo, como diría el vocero de Fox, ¿no?, que lo que quiso decir fue por ese lado, porque no dudo, y tú y yo lo hemos escuchado, que efectivamente hay quienes dentro de la administración municipal te Claro. piden que si por las licencias, que si por las horas extra, que si por que te van a ayudar a hacer un trámite, en ocasiones hasta para los contratos que vas a realizar con las administraciones, ya no te voy a decir nada más municipal, sino estatal y federal, Claro, claro. no faltan los coyotes que digan, Claro. ¿sabes qué? Pues ok, yo lo hago y aquí me das tanto, ¿no? Pero ya pensar que esto tiene el visto bueno
de la máxima figura de autoridad dentro de una administración, eso sí ya me impresiona, pues. No voy a decir como Sí. Marta Rubio que dice me aterroriza, porque no me aterroriza, ¿no? Porque debe haber algunos que tal vez sí lo hicieron y de ahí sí hicieron de mulas Pedro, ¿no? Sí. Pero siento que esto dejó en forma endeble la imagen de la institución, aunque también le aplaudo esto a Jorge Azcárraga, que es algo que nunca se había hecho, porque dices, bueno, por lo menos quienes saben, quienes actúan así, quienes piden sus cuotas políticas, quienes exigen, la van a pensar dos veces para acercarse a él y pedirle algo, porque van a decir, me va a balconear, ¿no? Sí, es una vacuna. Mira, yo, bueno, me das la oportunidad para abordar otro ángulo del tema. A mí me parece que todos se manejaron muy mal en este asunto. El alcalde, sus asesores, el secretario, el síndico, todos, porque todos están contribuyendo de manera irresponsable a deteriorar la imagen de la No hubo un buen institución. manejo de No crisis. hubo manejo de crisis ni de la presidencia municipal. Yo debo decirlo con toda pena porque el asesor pues es conocido nuestro y es buena persona y es un profesional. El amigo Jorge Gar de Garay. Bueno, pero posiblemente él es asesor en materia de relaciones públicas, Pero mira, imagen, no político. sí, pero Ahí yo creo que les faltó, bueno, yo también, yo sé que Jorge es un hombre muy entregado a su desde trabajo, es un luego. hombre que sabe, lo que sí vi un poquito mal fue la reacción que tuvo pública que no debió tener. ¿Por qué? Porque es Porque, asesor del pues sí, alcalde. efectivamente. Sin embargo, no sé, yo quiero pensar ahí que le ganó la pasión, Eso no lo puede hacer que un no, si no lo puede hacer un asesor. asesor, pero yo siento que le falta al alcalde un asesor político. Claro. No sé quién se hace asesor político. Pero también el manejo de medios. Discúlpame, porque el manejo que hizo de este asunto mediáticamente el señor presidente municipal, pues no contribuye. Lo que decías hace un instante no es cosa menor. El manejo que hizo el alcalde en esa conferencia de prensa, válida, hay que decirlo, deja la impresión de que todos los alcaldes anteriores Sí, efectivamente eran los corruptos. eran unos corruptos. Y no puede el presidente municipal, por muy ciudadano que venga y por mucha actitud y apertura y anticorrupción, no puede él contribuir al deterioro de la imagen de la institución, porque la institución es fundamental, hay que cuidarla. Entonces, no hubo un manejo de crisis, no hubo un trabajo previo, no hubo pulcritud en el manejo del asunto, porque son asuntos delicados, Yo mire. creo que les agarró de sorpresa. Mira, volvemos a lo mismo. Es gente que llega con buena intención. El alcalde llega con buena intención Claro. y su gente también. Desafortunadamente, y no voy a particularizar porque no quiero que se piense que es una crítica con otra intención, No, no, pero no. en ciertas áreas tienen a gente que tiene buenas intenciones, pero les falta colmillo, les falta conocimiento. Igual en el área de comunicación, bien lo dijiste, no se trata nada más de lanzar comunicados Y no e estamos informar, personalizando, exacto, ¿eh? e informar que si el alcalde anda en esta parte o anda acá, no, sino que en este tipo de cosas era para haberse sentado con él y haberle dicho, a ver, tenemos esto, esto es así, esto es lo que se puede manejar, esto no, obviamente todo privilegiando la claridad porque no vas a tapar Claro. cuestiones que son delictivas. Pero No. como en este caso el propio alcalde dijo, no tengo pruebas, entonces, ¿cómo lanzas una acusación o un señalamiento sin pruebas si la ciudadanía te va a demandar que hagas algo al respecto? Por Así otra es. parte te digo, sí me sorprendió, sí me impresionó este manejo, pero digo, bueno, tal vez estamos enfrentándonos a una nueva forma de hacer política. El alcalde está inaugurando otra manera de hacer política, está rompiendo paradigmas. Y está diciéndoles, como siempre dijo, señores, yo no voy a permitir chantaje ni extorsiones políticas. Para mi gusto, hubiera sido mejor que sí actuara así, pero con pruebas. ¿Por qué? Porque frenas de tajo lo que está ocurriendo, que como bien dice, muchos saben, muchos sabemos, muchos escuchamos, muchos decimos, y no sabemos hasta qué nivel están. Ok, hay que llegar hasta el nivel en que estén, pero como bien dijiste, hay que ver que una es la institución. Y pues otras son las gentes que están actuando ahí
y que las que están actuando mal hay que señalarlas y hay que castigarlas, ¿no? Entonces, sí, creo yo que esto fue consecuencia de esa inexperiencia política de un equipo nuevo que llega, que no ha estado dentro de este mar, este plagado de tiburones y de todo lo que quieras, pero que además creo que les va a dejar una lección, que les va a dejar Posiblemente esa más de lección de una, ¿eh? decir, a ver, ¿cómo vamos a actuar ante estas situaciones? Porque pues esta es la realidad, ahora sí que bienvenidos a la realidad, ¿no? Se puede tener una muy buena intención, querer hacer las cosas para mejorar la ciudad, sin embargo, no pueden olvidar, perdón, ni dejar de lado que hay gente que no piensa así, que no tiene esos intereses, sino que busca intereses propios. Y hay que saber cómo enfrentarlos, ¿no? Sí, mira, a mí me parece que hay que ponderar dos, tres detalles. Primero, sí, no tienen experiencia ni posiblemente los principales actores políticos de esta administración. Es comprensible. Lo que, sin embargo, no se vale es que no haya un mínimo de cordura, que gane la impulsividad, que no haya sentido común. Nunca hay que desperdiciar la oportunidad de quedarse callados. En política y en administración pública, cuando se tiene la representatividad de una ciudad, cada cosa que dice el edil, el alcalde, tiene consecuencias. Y entonces es cuestión de sentido común. No se puede andar, y menos en un mar infestado de tiburones, andar tropezándose cada rato. Y entonces uno esperaría que aprendan varias lecciones de este asunto. Ah, evidentemente el presidente municipal va a tener que revalorar su manejo personal, el funcionamiento de su área, la cuestión de las asesorías, porque evidentemente no basta, y esta es la demostración más clara de que no basta la buena voluntad para gobernar. Un gobernante de buena fe puede ser el peor, el más ineficaz de los presidentes municipales, nomás porque no usa la cordura, la mesura, el sentido común. ¿Ah? Y no es un hombre perfecto, es perfectible, pero caray, puede conseguirse asesorías adecuadas para este tipo de casos. El asunto es que, a final de cuentas, uno esperaría también que cada quien aprenda las lecciones que deban aprender de este asunto y se tomen las acciones que hay que tomar, porque esto no se puede quedar como está. Así es. Y lo interesante del caso aquí es que el alcalde Jorge Azcárate recibió el respaldo de una gran cantidad de personas y de organizaciones, porque como comentábamos, Enrique, si pones en la balanza todo esto la palabra, pues sí sale ganando el presidente Claro, pues municipal, claro, hombre. porque es un hombre que hasta ahorita se ha manejado de una manera pues muy recta, lo hemos visto, que tendrá carácter explosivo, que a veces le señalan lo Pero que se le quieras, cree, tiene pero se le cree credibilidad. exactamente Ese es y su pues capital eso, personal. así es, eso en cierta forma pues le va a permitir seguir adelante, pero aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Va a seguir este síndico después de esas denuncias tan fuertes que se lanzaron en su contra? Hasta ahorita no ha hablado, ya ves que después de que presentó los señalamientos y las suspensiones en contra de los directores del área de obras, pues ya desapareció de escena. Yo dije, bueno, posiblemente no quiere meterse en una situación de dimes y diretes y él está tratando de actuar de manera institucional, pero también me llamó la atención el hecho, te digo, de que la suspensión de Bernardo pues se hiciera bajo el agua. Así Que es. si tú sabes que estás haciendo las cosas bien y estás actuando de una manera legal y tienes fundamento en lo que estás diciendo, ok, tengo aquí conferencia de prensa. Estoy anunciando esto, pues de una vez anuncio que también estoy suspendiendo al secretario general de gobierno. Pero lo que él hizo fue así como tirar la piedra y esconder la mano. Da a conocer los nombres y los casos de estas personas que tienen que ver con la obra de la calle Segunda y luego manda a sus gentes a que notifiquen por acá de manera privada a Bernardo Padilla sin establecerle por qué se le estaba suspendiendo, ni por cuánto tiempo, ni nada. Dices tú, ¿cómo es posible que exista una notificación de esa naturaleza? Como él dijo, bien, me deja en indefensión política, no voy a poder en un momento dado, pues, defenderme porque no sé de qué se me acusa. Aunque los abogados en esta ocasión que intervinieron en el asunto, pues son buenos abogados, presentaron ese recurso ante el tribunal y el tribunal supongo que por
urgencia administrativa por ver que no se podía quedar el ayuntamiento sin secretario general, pues de inmediato dio una respuesta, ¿no? Sí, mira, finalmente es un asunto de leyes, ¿verdad? Y en ese terreno nos podemos enfrascar un buen rato. Yo primero reconozco mi ignorancia en materia jurídica y este es un tema de abogados, ¿verdad? Lo tendrán que dilucidar jurídicamente los que saben de eso. Y aún, pues si el síndico cubrió todos los procedimientos, hizo todo lo que tenía que hacer jurídicamente, de todas maneras el problema que tiene encima Es otro, es otro sí, realmente, ¿no? claro. Y queda minimizado el caso de los dos expedientes, que de todas maneras se tienen que despachar, Así hay que es, decirlo, así ¿eh? es. Y que al final de cuentas me da la impresión que eso va a quedar solamente en una sanción administrativa, porque Posiblemente. además está hablando de que hay una firma falsa. Yo digo, bueno, ¿cómo puede haber una firma falsa por parte de una empresa que ganó una licitación y que no va a hacer nada para que se le afecte? Que no corresponde al encargado de Cemex, alguien me dijo que era la persona responsable por Cemex de hacerlo. Eso ya no entré bien en el tema porque estaba pues más preocupante y candente lo que estaba pasando con el secretario general de gobierno. Pero te digo, según yo, lo que yo siento y veo que puede ocurrir es que en ese sentido podrá haber una sanción, van a seguir las obras, van a reinstalar a estos directores. Van a correr al que quedamos que es Al asesor del al asesor síndico del y síndico, posiblemente al contralor, yo supondría que eso va pero a en el pasar. caso del síndico, pues yo creo que va a tardar un poquito, aunque como están las cosas, yo creo que no tarda, o por lo menos va a ocurrir en algún mediano plazo, que pida licencia por algún problema de salud. Yo creo que lo va a tener que Porque pedir, ¿eh? sí, yo creo que el mismo Partido Verde no va a poder pues cargar con este señalamiento, además de que los antecedentes de este joven lamentablemente no son los mejores, lo vemos ahora con las notas que hemos publicado, cómo los dos grupos están diciendo cosas, y en el tema de Arturo Ledezma, pues los señalamientos son muy graves, y no los Sí. quiero repetir aquí porque pues ya cada quien Sí, claro. sabrá, ¿no? Sí. Pero sí hay señalamientos muy graves con pues no diría pruebas, pero sí muchos testigos de pues todo lo que ha sido su vida de junior, digámosle así, ¿no? De Sí. cómo se le ha conocido a Arturo Ledezma. Y te digo, más ahora a la sombra de esta acusación tan grave que hace Jorge Astiazarán, que pues no te deja lugar a dudas. Te queda, creo yo, el sabor de que Ledezma efectivamente estaba exigiendo el manejo de algunos recursos ilegales y esas posiciones políticas que sí sabemos que hay grupos y personas que siempre están exigiendo, Claro. ¿no? Sí, bueno, lo de las posiciones políticas es algo nada nuevo, ¿eh? Siempre se han negociado, incluso con toda claridad sobre la mesa, en un acuerdo de alianza electoral. Así ha sido. En algunos casos, los acuerdos explícitos y en otros los implícitos, ¿no? Que están sujetos a otros detalles. Pero lo otro sí es delicado. Y entonces, me parece, y dices bien, creo que el Partido Verde Ecologista no puede cargar con la imagen, con el mal sabor de boca que deja este asunto y con la sospecha que le queda ya permanentemente. Pero por otra razón, a pesar de lo que diga Nancy Sánchez y de lo que digan las gentes del Partido Verde Ecologista, esta relación, alianza, sociedad que ya tienen desde hace rato sosteniendo el Partido Verde Ecologista y el PRI se afecta Ah, evidentemente con esto, ¿no? Y claro. entonces tienen que poner por encima el interés mayor como partidos, porque yo supongo que les interesaría seguir trabajando como alianza. Yo estoy suponiendo, porque los de enfrente no están cruzados de brazos. Moraleja, ya se vio que las alianzas no funcionan. Si entre los propios se comen, si entre los propios se enfrentan y se pelean, ¿qué vimos con el PRD y el PAN ahora cuando, según esto, Impresionante. también no les cumplieron con los ofrecimientos? Y ya te lo dicen abiertamente, fue un ofrecimiento que teníamos. Y dices, bueno, ¿no se supone que se alían por un bien superior? Sí. ¿O es por eso o es por las posiciones? Mira, y yo creo que es válido lo de negociar posiciones, porque si vamos con el mismo proyecto, pero nosotros de manera práctica representamos una fuerza, dirían los del PRD o los Verdes Ecologistas, una fuerza que necesitas para ganar en apoyo a este proyecto.
También queremos participar en la administración pública y tener la posibilidad de llevar los postulados de nuestro partido a la realidad a través de gobierno. Pero entonces que Eso es busquen a sus válido. mejores representantes, que no sean nada más botines Ándale, políticos, que no sea ándale. nada más que es mi cuota, me toca y Ese es voy a el poner a punto. quien a mí se me antoje, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y entonces yo creo que por la misma razón, para el propio Partido Verde Ecologista sería más saludable hacer una sustitución, encontrar una salida de esta naturaleza, pero el síndico me parece que ya queda inhabilitado para seguir despachando en la administración. ¿Quitarán el síndico? ¿Se irá? Cha, chan, chan, chan. ¿Presentará una licencia por motivos de salud? Véalo usted en el próximo capítulo. Vamos a un corte, vamos a un corte y ahorita regresamos con este mismo tema. Es tu casa, todos tenemos que cuidarla. Pagando tu predial, contribuyes a que podamos ofrecer más y mejores servicios. 5% de descuento todo febrero y hasta marzo, con base en los valores catastrales de 2009. Así es, paga ahora y ahorra. Hazlo por Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana. Hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona Río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. Continuamos, muchas gracias. Bueno, dentro de este mismo tema te comentaba Enrique, y bueno, tú bien sabes que estaba celebrándose esta mañana, o inició esta mañana, una reunión de la comisión especial que se formó dentro del ayuntamiento para analizar este caso. Y bueno, fue citado el síndico municipal, el síndico procurador, que ahora sí asistió a esta reunión, se hizo a puerta cerrada, a petición del síndico. El alcalde, tengo entendido que quería que se hiciera Pública. pública, que se hiciera de manera abierta, lo que vuelve a hablar bien de él, de que él dice yo traigo, bueno, la seguridad de que estamos actuando debidamente, pero pues lo solicitaron así y aceptó siempre y cuando se diera a conocer públicamente lo que ahí se tratara. ¿Quién sabe qué sucedió? Después ya vamos a ver con el reportero del barrio a ver que se mete por ahí, no se filtra, vamos a ver qué nos dice de esta reunión. Pero la información inicial que tenemos de nuestros reporteros, que no son de barrio, pero que andan ahí trabajando, que funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana guardaron total hermetismo sobre los asuntos que pues analizaron o trataron esta mañana durante esa reunión realizada a puerta cerrada. Dice que, o nos recuerda que se supone que hablarían sobre las denuncias de extorsión al alcalde Jorge Astiazarán Ortiz por parte del síndico procurador Arturo Ledezma Romo, así como la suspensión que éste hizo al secretario general de gobierno, Bernardo Padilla. También las supuestas irregularidades en la licitación que se hizo de la obra en la calle Segunda. Dice que después de poco más de hora y media de efectuarse esta reunión, salieron los 18 ediles, incluidos los dos síndicos y el alcalde, y querían conocer solamente que se integró una comisión especial
para el análisis de los problemas registrados en el ayuntamiento. Esto ya se había dicho, ¿no? Es esta comisión especial que Claro. está actuando y que, bueno, no sé si se formaría otra comisión especial o esta comisión especial va a darle seguimiento, que va a ser presidida por el regidor Héctor Riveros Así es. Moreno, quien informó que va a dar seguimiento a todos los casos que lleva sindicatura, sin entrar en detalle ni dar más explicaciones al respecto. Al concluir esta reunión, los regidores, alcalde y síndico se levantaron de las sillas que están ocupando y salieron sin dar declaración alguna. Trataron los reporteros de abordar a Ledezma Romo, pero guardó total mutis. No dijo nada, no habló, o sea, la reunión se celebró. Lo que podemos rescatar de aquí es que esta comisión va a ser presidida por el edil encargado del área de desarrollo económico, Así es. Héctor Riveros, que dice que se va a investigar lo dicho, se forma la comisión, pero hasta ahí. Así es. No se dice nada. Insisto, yo creo que no se debe quedar esto en una comisión y el propio Congreso del Estado debe intervenir, debe actuar, porque si aceptamos todo lo que se ha dicho, si aceptamos lo que comenta el alcalde de la ciudad, no podemos tener a un pillo, porque prácticamente lo señalan así cuando hablas de un extorsionador, que es, no podemos Claro. tenerlo revisando los casos especiales, delicados del gobierno de la ciudad. Y yo no digo que lo sea, para que luego no salgan, como alguien me Claro. puso por ahí, que lo que pasa es que soy amiga muy cercana del alcalde y de su señora, ¿no? De la amiga Elia Manjarres. Obviamente tenemos amistad con varios funcionarios, con ellos Claro. un especial afecto, Gracias. pero, te digo, son cosas muy diferentes, ¿no? El trabajo que uno desarrolla, y aquí, si nos vamos a las frías pruebas, a lo que se está señalando, pues dices, ¿qué persona o qué personaje, qué individuo tenemos en la sindicatura? Una posición que es sumamente delicada y que atiende los casos precisamente de abusos, de todo lo que pudiera afectar a la comunidad. Dices, oye, si desde ahí salen pretensiones de hacerse de recursos de Mulas Pedro, dices, ¿qué va a pasar con todo aquello que tienen que investigar? Sí, mira, yo pondría las palabras del alcalde en su justa dimensión. Son sus palabras contra las que puede esgrimir el síndico. Finalmente, yo no podría decir que el síndico es un pillo o un corrupto. No puedo. Sí, y conste que no lo estoy diciendo. Yo No, dije claro. yo dije que según lo que se dijo, Así es. ¿qué termina siendo? Así es. Pero es conveniente hacer la precisión. Claro. Aquí nosotros no estamos afirmando ni podemos afirmar que el síndico sea un pillo. Aquí el problema es de otra naturaleza. Si el alcalde, que es un hombre que tiene credibilidad, me parece que más credibilidad que el síndico, está poniendo en tela de juicio la credibilidad del hombre que debe cuidar los manejos de la administración y el desempeño de los servidores públicos, pues hay un problema de credibilidad serio que afecta a la buena Claro. marcha de la administración. Y entonces, por razones prácticas, pues algo se debe resolver en este asunto. Y lo más saludable sería que se vaya el síndico. En serio. Salvo que el síndico pueda, porque tiene derecho a decir también su Claro. verdad, verdad, como diría ¿Verdad, la verdad? Ah, ñorca, claro. ¿no? Pero fíjate aquí, la realidad es que Jorge Astiazarán, sin pruebas y lo que quieras, pero habló. Y lo dijo. Ahí está. Yo dudo que él lo haya hecho nada más como, ah, sí, me hiciste esto, pues ahora ahí te No, va. No, no no lo lo creo. creo. Él ya habló. El síndico no se ha defendido, no ha dicho nada. No ha Pues dicho, señores, me están difamando, señores, es no es su turno. cierto. Es su turno y ya pasó mucho tiempo. Es su turno. Esto fue el fin de semana y no ha dicho, esta boca es mía. Entonces, Vamos a conceder que pueda todavía ejercer ese derecho y ver si resulta creíble lo que diga. De cualquier manera, la duda ya está no, es ahí. más, mira, que diga, señores, traemos una investigación encubierta y queríamos ver si querían caer, si podían caer los funcionarios. Entonces Whatever. le lanzamos ahí el anzuelo de que estábamos pidiendo esto y sabíamos a ver quién nos daba. Era una investigación encubierta, pero no era cierto, todo era en bien y en aras de del bienestar de la población. Dice esto, ah, mira, qué bueno, qué inteligente resultó. Ahora, pero creo que no fue una operación encubierta. No aparece, ¿eh? Ahora, yo creo que los medios están abiertos, ¿eh?
Seguramente si el síndico pide un espacio aquí para venir a Ah, platicar del asunto, claro, está abierto. ni lo vamos a taclear, ni lo vamos a Le voy a emboscar. decir, además no me pidan la mitad de los recursos que entran al programa, porque ahí sí no, yo soy pobrecita. Que limón y venga. Bueno, ven lo que provocan por este tipo de situaciones, mejor hay que cortar por lo Cielo sano. santo, no he No, dicho no, no, nada. sí. Digo, no, hay que dejar las cosas en claro, ¿no? No vaya a ser que al rato diga, oye, mira, ¿cuánto entra por publicidad? No, 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 no. Bueno, ¿qué No, fuera de broma, ese es un asunto muy serio. Yo creo que el síndico también tiene derecho a ser escuchado, ejerce ese derecho síndico, es una invitación. Ya lo escuchó, el espacio está Claro, disponible, y con toda siempre y seriedad, cuando. sí, No, no es cierto, con toda seriedad, sí. el espacio está Mira, disponible. insisto, lo que pasa es que reaccionamos así, comentamos esto, porque él no nos ha dado muestras de que no sea cierto lo que se dijo. Él ya debió No lo haber. propicia, pues él, claro, con su Sí, conducta. exacto, porque los reporteros han estado ahí. Desde el primer día, inclusive por parte de AFN, se le fue a buscar para que respondiera a esos señalamientos que hizo primero Bernardo Padilla y lo que hizo el alcalde de la ciudad y no abrió las puertas. Y te digo, yo todavía dije, bueno, lo que pasa es que no quiere contaminar esto, quiere hacerlo todo por la vía institucional, bla, bla, pero se hace, la comisión especial se le cita, va y de todas maneras no se abre ante los medios. No, y además lo que le hizo al abogado Mejía López. Ah, Carlos. A Carlos Mejía López, sí viste, Sí, ¿no? cómo no, Que cómo lo no. tuvo ahí esperando, pues buen rato, porque además el video ya estaba editado, porque no podía poner todo el tiempo que estuvo ahí No, en no, espera, claro que no. pero dices, oye, como quiera que sea, el conflicto que existiera, lo que sea, es el director de gobierno. Claro. ¿Cómo no le abres la puerta? Si eso le hace el director de gobierno, ¿qué va a pasar con el simple ciudadano? ¿Qué va a pasar con nosotros si vamos a solicitar una audiencia? Simplemente no te atiende el señor. ¿Por qué? Porque está en una junta. Pues mira, el síndico la tiene complicada, la verdad, porque le ha abonado con su propio manejo personal a este problema de credibilidad que tiene, porque ya tiene un problema serio de credibilidad y entonces ya va cuesta arriba, pues, Claro. como tú decías hace un momento, no puede uno repetir todo lo que circula en Radio Pasillo, no solo sobre él, sino otros servidores Así públicos, es. ¿eh? Pero si solo una sola de esas cosas se pudiese ventilar y comprobar y demás, le va a hacer mucho daño a él y a otras gentes más. No, y lo peor del caso es que ya arrastró a toda la familia, porque además aquí se habla de que no es solamente él el que está interviniendo, sino que por influencia de los hermanos, aunque ya en las últimas horas han tratado de sacar de este pleito al pochongo, a Eduardo Ledezma, que me parece que se ha mostrado, no en esto, sino siempre como que un poquito más al margen de este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, se insistía mucho en que Miki Ledezma sí estaba muy pegado al oído de su hermano Arturo. Pero aquí se les menciona a los tres, pues se les ha estado Sí, involucrando. de toda la familia. La verdad es que Miki Ledezma es un hombre identificado claramente por la cercanía con los gobiernos emanados del PAN, con los que ha hecho negocios. Él es el dueño de muchas de estas carteleras gigantes y tiene una Así empresa es. dedicada a la publicidad. Y claro, como cualquier otro empresario, pues siempre está buscando hacer negocios y los encontró muy bien en las administraciones emanadas del PAN. Y también como empresario es de los que le apuestan a unos y a otros, ¿eh? Dices, es válido también, es su Hasta dinero, que cierto hagan lo que punto. quieran, ¿no? Porque no Así es. son, no está dentro de partidos. Aunque en este caso, como dices, se ha inclinado hacia uno, pues dices, bueno, puede hacerlo. Pero ya que intervengan y que actúen y que busquen otro tipo de beneficios, creo que ya ahí ya sale sobrando, ¿no? Esas cosas son situaciones que no se pueden aprobar, no se pueden permitir. Por una parte, qué bueno que con esto que dijo el alcalde, pues puede en un momento frenarse eso. Digo, porque eso sí lo hemos visto de cerca nosotros,
cómo hay grupos, cómo hay hasta individuos de ciertos sectores de poder Claro. que de inmediato se acercan a las autoridades para exigirles una posición que para el primo, que para el hermano, que para el hijo, que para la esposa, que para el esposo. Y dices, no debe ser así, no debe ser así. Que en un momento dado, si tienen mérito, si es gente que sabes tú que te va a ayudar, pues ok, adelante. O si en un momento les pueden dar algunas posiciones, pues que sean por bien servidos, ¿no? Pero no que lleguen hasta el chantaje, hasta la presión, a la insistencia como si fueran posiciones que son propias, ¿no? Y esto me recuerda a los viejos tiempos del PRI, ¿te acuerdas? Cuando tenían las grandes organizaciones del tricolor sus cotos de poder, ¿no? Sus En, cuotas. Sí, sus cuotas. Porque, bueno, mire, en los hechos reales así ha sido. En todos los partidos, cuando llegan al gobierno, operan exactamente igual. Claro. O sea, todos los grupos y corrientes al interior de un partido político tienen sus cuotas. En función del grado de participación y efectividad de participación en las tareas políticas partidarias, también tienen espacios de participación en la administración pública. Eso lo puede uno entender incluso, ¿eh? Quizá no justificar del Pero todo, imagínate las pero presiones que entender. tienen los gobernantes. Por una Claro. parte, eso, estar lidiando con tanta gente que llega y le exige posiciones. Y por otra, este tipo de situaciones irregulares que dices tú, bueno, ¿quiénes habrán caído en eso? ¿Quiénes habrán incurrido en eso? ¿Quiénes habrán aceptado con tal de quitarse problemas? ¿O quiénes habrán aceptado para también llevarse al bolsillo, ¿no? Sí, eso de las leyendas urbanas a las que se han referido y se han popularizado en este fin de semana, son reales, ¿eh? Tenemos décadas escuchando, sobre esas fuentes de que hacen sonar la Ya estás registradora. diciendo tú también eso. ¿La institución cómo queda? No, estoy simplemente recordando, es un hecho real. La leyenda urbana sobre eso, sí, porque no siempre ha sido Claro, es posible hecho real. probarlo. Hay que ver quiénes se ¿Quiénes involucran, ¿verdad? Y y en en qué qué medida. épocas y en qué medidas se han Exactamente. dado? Pues mira, paradójicamente, el día de hoy, el alcalde de la ciudad, en un acto que creo que ya tenía programado antes de las tormentas, puso en marcha un nuevo programa de valores, que Sí. creo que está haciendo mucha falta en este Oportuno, momento, diría uno. sí, porque habla de que pues aprendas a respetar a tu vecino, los reglamentos, y que esto te ayuda a ser mejor ciudadano y mejor servidor público. Y no es como consecuencia de esta coyuntura que está viviendo, porque ya Jorge Azcárraga nos había adelantado que su intención era trabajar mucho sobre eso, Sí, así es. buscar que pues se creara conciencia en el sentido de que las cosas tienen que ir cambiando desde uno mismo, cambiando desde uno mismo, ¿no? Pero te digo, cae así como que muy oportunamente en este momento, porque creo que debería de mandar un memorándum ahí a todos sus funcionarios y representantes populares para que tomen así a fuerza, ¿Un que curso? tomen ese curso, ¿no? Bueno, no sale sobrando, ¿eh? Los recordatorios sobre el manejo ético en la administración pública nunca salen sobrando. Claro. Y seguramente son incluso necesarios o necesarias estas reiteraciones, porque mire, si habiendo de manera regular ejercicios de este tipo se dan casos, imagínese cuando no se hacen, mire usted. No, pues ya miramos, ya vimos, ya nos dimos cuenta de todo lo El que problema es que pasó. no hemos visto, nomás vio el síndico en todo caso, ¿verdad? Es el único que vio, Pues ¿verdad? yo creo que mañana todavía vamos a tener mucho de qué comentar. Creo que van a empezar a surgir algunos señalamientos por ahí. Vamos a estar muy pendientes para poderle comentar a usted todo lo que ocurre en las siguientes horas, porque esta es una tormenta que todavía no acaba. No No. sé si sea la tormenta perfecta también, Se pero no juntaron las creo. dos tormentas, como diría el Temo. Así es, como diría el Temo, la tormenta perfecta. Fíjate, nada más trajo la, ¿cómo dicen? Los invocó. Los invocó, Temo. efectivamente. Ay, Temo. Eres un vago, Temo, Bueno, nosotros nos vamos, los esperamos para que, o los invitamos para que mañana continúen con nosotros en este programa FN Político y algo más, que también sigan a través del canal 154 de cable, nuestra señal producida desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, Enrique. a partir de las 3 de la tarde, La la repetición. repetición, Canal 154. Y en el portal de FN, de manera permanente, el archivo de este espacio para que lo disfruten en el transcurso del día. Que le pase a usted muy bien.